Bueno, en este momento ya estamos con los planes de trabajo, no solamente del municipio de Puerto Cortés, sino que de toda la región norte, ¿verdad? Ya revisando cuáles son las expectativas y las metas para este 2018 y con una proyección al 2021. En este momento, pues, nosotros estamos planificando algunas actividades culturales y vamos a seguir artísticas, culturales y también deportivas, y vamos a seguir con lo que es el cine en el barrio. Y ahorita, pues, en este mes de enero vamos a culminar también con ese cine en el barrio. Ahorita estamos en las gestiones de la comunidad donde la vamos a realizar y que ya pronto la van a saber ustedes en qué comunidad estaremos, ¿verdad? La idea es de esta estrategia que se llama Cine en el Barrio, es que la comunidad se integre, ¿verdad? Y que participe de una manera activa. ¿En qué actividades vamos a participar? No solamente es ir a ver una película y analizarla, ¿verdad? Sino que también vamos a tener actividades culturales. Tenemos un enlace con el Departamento de Arte y Cultura, pero también tenemos un enlace con el Departamento de Seguridad Ciudadana para la promoción o la divulgación de una cultura de la denuncia, ¿verdad? Que es importante que nosotros la hacemos en cuanto al tipo de violencia que tenemos. Así que esta estrategia es bien amplia y ustedes como medio de comunicación, que ya días les tengo prometido también una capacitación que va a ir enfocada también en el tema de violencia, ¿verdad? Y todo lo que respecta a protección de niñez. ¿Cómo lograr que la población adopte esa forma de mantener el valor de hacer la denuncia que conlleve, pues, un proceso judicial? Bueno, nosotros eso es lo que estamos intentando, ¿verdad? De que vamos a ir trabajando con los niños y niñas, que es la generación que viene, ¿verdad? Es difícil trabajar con los ya adultos, pero no es imposible. Sin embargo, creemos que la formación comienza desde la primera infancia, y es así que hemos estado tratando de trabajar con los niños y niñas mayores, ya de 5 años, a cómo hacer la denuncia. Ya estamos enseñando incluso cómo marcar el 100, ¿verdad? Que es un número fácil para todos niños, que son los primeros números que se van aprendiendo. Pero esto, como les digo, es una estrategia que es continua, ¿verdad? Y que no solamente lo vamos a hacer solo como departamentos de programa de infancia y juventud, sino que viene con un enlace que tenemos. Aparte de eso, estamos creando otras estrategias, que es la línea de ayuda, que también va a ser a través del 100, pero ya es una estrategia nueva que muy pronto también la vamos a dar a conocer a través de una información que le vamos a dar o alguna conferencia o una estrategia que vamos para que ustedes participen también. En el 2017, en los últimos días, usted comentó que UNICEF había cambiado lo que era el plan de acción para estos años subsiguientes. Sí, una de las temáticas, y es que es prioridad ahora para las Naciones Unidas, no solamente para Honduras, sino que para América Latina en general y como regional, que es Panamá, se ha dicho de que vamos a trabajar en el tema de prevención de la violencia en niños y niñas, lo que es protección de niñez, ¿verdad? Y aparte también el tema de migración, que es un tema que yo creo que toda América Latina tiene dificultad, ¿verdad? Entonces, más que todo la irregular, ¿verdad? La migración irregular que tienen nuestras niñas y niños. Entonces, vamos a ir trabajando enfocados en eso, sin abandonar el tema de promoción de estilos de vida saludables, que hemos trabajado en prevención de VIH, embarazo, pero con más énfasis en prevención de la violencia, ¿verdad?